Vaya piromaniáticos. ¿Están listos? Estamos listos. Va, ¿vos tenías tu grupo o no? De metralleta, no va. ¿Vos tenías grupo? Pollo. No, Pollo iba solo. No, yo le metí otra cosa. Pero a mí me dejaron solo. Te dejaron solo. Y tu pareja, pues. ¿Me dijiste? Chico, ahí viene ahorita. Entonces, vos abandonaste al sapo y te fuiste con Franklin. Sí. Y ni terminaste de contarnos tus navidades allá en San Salvador, va. Sí, ya no me dejaron. Ajá, vino la. La mera, mera, la Nayeli. La que te quería llevar para San Julián. Ya me quieren chungar con eso a mí. A mí no me gusta eso. Es que nosotros no te queremos chingar. Ella te quería chingar a vos. Va a venir. Va, chivo. Chivo, aquí le esperamos. Venite, camarada, venite. No tengas miedo, hombre. Venite. Venite, anda, güey. Dije que 3 años quería venir aquí a Sabor 4K y no tenía valor de venir. Bueno, nada, no le dejaban, dice. La mujer lo gobierna y no le dejaba venir. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué parte de Sibari? Hace algo, va. Algo le da. Dele, pe. ¿Tenés novia ahí? ¡Ah, voy yo! Así. Es que no pida permiso, hija, solo agarre. Él dice que también va a agarrar cachetitos. Él también agarra cachetitos, dice. Va a estar como la amiga. Como así va a estar como la amiga, ve. Mira, si ¿tiene seguro el carro? ¿Traes carro? ¿Tiene seguro? Ay, papá. Ah, pero trae moto. Pues no, te puedes estar tranquilo, no tenés el mismo futuro de Giovanni. Porque hubiera venido a pata, hijo. Hay una esperanza. Sí, hay una esperanza. Por lo menos eso le da un poquito de seguridad. Sí, porque le puedo llevar en la moto, aunque sea a San Salvador o algo. Si le decía así, sí. Ay, es el estilo de ella. Pena le dio verla, va. Ah. Estilo de ella, este tiene que ser de las que andan de cordomero. Ah, por lo menos. Estamos en 24 acá, sí, 24, papá. Ahí lo tenemos, pues, papá. Vamos. Vamos, vamos. Venite, ¿cómo te llamas? Jeremías, venite, Jeremías. ¿Vos de qué parte de San Salvador sos? De mexicano. Mexicano, ahí se revienta Cuesta Galamba, Sí. Ahí se agarran a guerra silbadores, sí. De mortero. De mexicano. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Malo! ¡Bichitos! Puede volar un cohete ahí adentro y no van a hallar qué hacer. Yo de Camal de María, que hicieron un juego. Ah, es el mero mero, el malilla, le van a Julio. Preguntemos. ¿Quién fue el que incendió? ¿Quién fue el que se incendió ahí el potrero? ¡Ah, mire! ¡Lo está cubriendo, mire! ¿Quién fue? ¿Y quién fue el que incendió ahí el potrero? Ajá, quieta. Vamos a ver. No, no, le va a dar $100 que diga. Ajá, $100. ¿Quién fue? $100 a quien diga la verdad. Alexa, ¿quién me dijiste? Vos también, bichita, ¿quién me dijiste? ¿Ah? Vaya, Dios. Que también Chepe andaba, pues. No, ya estaba el mundo. Ah, con eso. Ah, pues Chepito de saber quién es. Y después dije que no. Hey Franklin, hoy en la mañana me estabas diciendo otra cosa, va. ¿Te acordabas, va? Ahí tenés razón, Vaya, no sé si ya vieron las vacas, hay que estarlas vigilando, muchachos, porque... No, es que esas vacas son guerreras. El caballo y el burro. Vale, entonces va a ser prohibido irse a meter de la calle para abajo, va. Tienen que correr para allá, menos para allá. Coco. Coco, seco. Pero miren las máquinas, no hay problema, pues. Ahí está, pues. No, el coco mamado ahí lo dejó, mi hija. O sea, estaba por allá, mi. Mamá, ¿quiénes van a correr? ¿Ah? ¿Qué? Cuando hagamos guerra, hija, va a ser para allá. Pero no, para que allá. Ahorita no van a hacer guerra, la noche, Nayeli. Y que no está terminada todavía, pues. Está igual que la Alejandra. ¿Cómo? Retrasada, para entender. Ella está buena, mire. ¿Sabe qué nos gustaba hacer con Billy cuando venía? Mira, esa está buena para el sapo. Para el sapo. Ah, sí. Mire qué bonito. ¡Sapo! Ahí está tu muro. Mire caballo, pobrecito. Inquieto. Mire, esos caballos se van a soltar en la noche. Uy, mire.
¿Cree que le llega hasta allá el sonido, pues? Es peligroso, te van a salir, cama. Franklin, ¿qué puede hacer allí con su...? O hacemos algo, lo llevamos para la casa. Sería mejor, fíjese. Me que lleve uno, porque me el otro porque no. Ah, pero montado, lo van a ir. Me llevo el caballito y otro del burro. Ahorita no es nada. ¿Verdad? Es que si van los dos juntos, no importa. Sí, no, solo de llevar el caballo delante y el burro detrás. Bicho, pero espere, primero esto, vamos a ir a explotar la llave donde no les llegue mucho y después van a hacer eso. Va, pues, primero esto. Ya no tienen ahí, pues, el caballo va a saltar, hombre. Ya, pasen. Oye, va a querer agarrar a mi yegua. Ah, ahí lo voy a meter los pues dos. Sí, va. Mamá. Ey, vamos a hacer eso. Imagínense que ahorita como brincan y ya. ¿Ah? Sí, a madura. Camarón, imagínense ahorita como brincan y ya le escuchan. Sí, noche, cuando escuchan el bam, 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 bam. La ventaja es que como no va a haber bichito, no me toca andar aquí. Ah, sí. Y para otro lado. ¿Y las vacas? Las vacas. No, porque las vacas no se han mosqueado. Y el cholo no. Sí, sí, pero tenemos que ir por allá, ve. Vamos al mío. La otra, la que no va a haber las aquí, tienes todas las bonitas, pues. Ok. ¿Cuál? Lo que hicieron el año pasado. ¿Cuál, pues? Ah, eso es el 31. Y eso tenemos que ir a Potrero. ¿Cuál, pues? No, es que se va a hacer para las 12 de la noche. No, no. Sí, ahora, pues, para las 12. Va, entonces aquí estamos listos ya. Pues la hecha está de respeto. Esa es de mi equipo. Esa es la del equipo de nosotros. Espéreme, esta no la habíamos visto. Esa es de mi equipo. ¿Esta de quién es? Del equipo de Pei. Y yo también. La Chiclín. No, yo también. Ustedes ni se asomaron aquí. Dijeron que iban conmigo. Mi amor, aquí vamos los dos, ve, mi amor. Aquí lo hicimos los dos, ve. Mi amor. Parece que estamos al mar agarrados. Es que vos. Pues la radio comienza. Ahorita uno te dijo la de la EBC. ¿Qué parece esta mal mal amarrado? Te dijo, mira. Y que no acaban de estar diciendo que son amigas que van a poner un puesto de comida, pues. Hicimos juntos. El bebé. Ay, el bebé de ustedes. Es que hicieron enseñar tu teléfono, enseñáselo. Enseñáselo para que no te ahueve, llame. Mire. ¿Cuál teléfono maneado? ¡Huela! Mire. Tiene que afectar. Mire. Y lo compraste vos, te lo regalaron, diablo. Lo compré yo. ¿Y a ella? No. Se lo regalaron. ¡Huela! Nunca puede comprar algo. ¡Huela! Primero usted no me sirvió, allá está tirado. Andásele un café para que le quite el sueño que le voy a hablar con este teléfono. Yeah. Ahorita mismo lo hago, loco. Ok, a las 7 quiero el café, ok. Va, está bueno. Okay, despertad, hija, que despertad del sueño de todo. Deja de soñar con él, hija. No, vaya, esta es la suya. Esta es la de. Y la de. Y esta es la de. Solo nosotros tres. Y esta es de. Chambe. Esta es de Chele. Chele la norma. Ah, también. Se mira buena. Nomás de que le voy. Pero esta está chiva. Mira lo que dice Chugar al final. Porque aquí lleva dos morteros. Y lleva la palometa. Que esa va a ser el final. Mírela. Mira, déjala, dice. ¿Qué? ¡Qué feo! ¡Ay, ¿sabes que no están hablando? ¡Qué feo! Pero al final se te hacen hasta callos o qué, sí, para que... Por eso, ajá, no, pero al final se hacen callos. No, o se la soca uno. La soca. Por eso, ya después ya no termina afectando. Por eso, termina... ¡Vamos a ver la otra! Ah, ¿qué nos presentan ustedes por acá? Ah, por aquí. Mira. Más que el papel, la canción. Hasta ahorita la tarde. ¿Esa es de qué grupo? Aquí, ustedes dos. Los tres. Yo a la que he visto trabajando aquí fue a la Jocelyn. ¿Y estos cohetes que sobraron aquí, qué onda? No, es la polvo. No, es la polvo. ¿Y la tuya, Coco? ¿La tuya? ¡Oiga! Esto es de mi amor y yo, bo. A él y yo. Y ese fue lo mejor que pudieron hacer con la madre. No, él es... Coco. Después que se ayuda para mí solo. Yo solito. ¿Por qué me hace burla, pues? Nada más. Coco, pero sinceramente yo esperaba, así como dijo usted, que ya me la imaginaba, no sé qué. Algo así me imaginaba tuyo, mira. No, más grande. Pero, como la mía, pero esto está todo remendado para la Jenny. No, es que ella le tiene la papel. Es que lo que importa es que explote. Sí. Cama. Bueno, ella tiene razón. Humo. No, pero por lo menos presentación ya le vamos a echar un 6. Sí, no, presentación. No, no,
en presentación yo diría que un 10 porque sí quedó como. Mira, mira, chiva. Y lo hizo él y ahí está de presentación. Ah, pues estamos esperándolo. Vamos, 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 vamos. Ahí salen, aquí vamos a terminar. Y no el diablo, el sapo, el loco, pues. Vaya, ya estamos, ya, mire. Regañalo, regañalo, regañalo. Regáñeme. Regañalo, regañalo. Regañalo, regañalo. Comámoslo. Regáñeme. Tírale con todo. Vuela. Te digo que sos como yo. Que tenés el miércoles en la cabeza. Así le dijo. Camarón le dijo, obviamente. Pero sabe que me va a decir que le agarra juego el carro. Esta es la primera. No, 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 aquí no, allá, allá. Miren el caballito, ve, pobrecito, ve. Está nervioso. Las vacas van para abajo también, ve. Vuela ahí, sale aquí igual que el búfalo de Guatemala. No me cuidó, me le ayudé mucho. ¿A quién, a quién? Si yo me descuidé, ¿cuándo nos fuimos a hablar? Ella, Pey, usted ya odió de la garganta, pues. Por el humo de allá. El humo de allá. ¿Y qué grande le da, Espe? ¡Ay, Eli! ¡Arriba! Marica, vos, men. Hasta allá, lejos de los animales. Ven, para que prendamos el incendio otra vez, cabrón. Vaya, vamos a hacer un reto, muchachos. Vamos a poner la metralleta y vamos a hacer un círculo. No, sí. Un seso me va a salir por allá volando. Un seso. Aquí es pamada. Es que no se está tratando. Ay, es que no se están los. Ay, ay. Va a pegar la palomita. Tiene basura en la boca de esto. Ey, mira, está viendo una marola. Cámara, la orqueta tiene basura, vaya. Ah, en la orqueta adentro. No puede revolver. La tiró, cámara, ¿ves si fue? La de si fue. ¿Cómo saltamos? Mire, ¡hey, hey, hey, hey! ¡Ay, hey, mire, allá está haciendo una fumarola como que quedó bien encendido, mire! ¡Ahí prendió el sapo! ¡Ay! Todo viendo arriba, sapo en la noche. ¡Aquí, aquí! ¡Chiclín! No esas maricas, men, esas mariconadas caen mal. ¡Aquí! Sí, por aquí está bien. La chiclín, mira dónde viene, vos, mira. ¡Vaya, que la va entrenando! ¡Chiclina! ¡Ay, una patada! Ya fue la Bessy, la Bessy fue. La Bessy fue la pamada. No, encárguese de ella. Espere, todavía no, me da loco, no sea loco. La vamos a presentarle una por una y vamos a ver de quién es quién. Porque si no, ¿cómo vamos a ver cuál está mejor? Pues sí, exacto.